Bueno, chicos, me encuentro en la cocina donde en unos minutos estarán alrededor de 150 jugadores de 5 equipos que vendrán a recibir su leche de soya mezclado con este suplemento nutricional que es de Herbalife. Bueno, chicos, acompáñenme. Con el fin de que los deportistas reciban una buena alimentación, la Academia Tawichi proporciona leche de soya mezclada con suplemento de Herbalife a los futbolistas que están por iniciar una competencia, con el propósito de que tengan una mejor dieta y resistencia física a la hora de entrenar. Todos los equipos, los que están en competición o los que están en vía de una presentación nacional o internacional, se preparen durante todo ese tiempo asistiendo con esta dieta alimenticia para poder tener, digamos, un balance en cuanto a su entrenamiento y su alimentación para que tenga un buen rendimiento. Para dotar a los futbolistas, la Academia recibe de la empresa Herbalife batidos nutricionales en grandes cantidades de envases. Esto se mezcla con leche y con valerle se les da a los futbolistas que está por iniciar una dura competencia. Prealimentación que consiste en unos batidos de soya con su valerle o con su pancito de soya o un tostado de soya. Preparado esto con productos que nos proporciona Herbalife para que la dieta de estos jóvenes deportistas sea totalmente balanceada. De momento son 5 los equipos que reciben el suplemento. Debido al costo económico que representa, no se le puede proporcionar a todos los deportistas de la academia. Tenemos pues un caudal de jugadores, ustedes saben, son más de 3.000 niños y no nos daría ni la capacidad de cosas para proporcionar a todos y también sería un costo bastante elevado. En ese sentido nos abocamos nosotros a que todos los equipos, los que están en competición o los que están en vía de una presentación nacional o internacional, se preparen durante todo ese tiempo asistiendo con esta dieta alimenticia. Para el doctor Jorge Nakamura, la soya es un suplemento ideal para todos los deportistas, debido a las proteínas que contiene la misma. Viene a ser una variante, puede ser, digamos, el tenor de proteína que tiene la soya, viene a complementar una dieta normal que tenemos nosotros. En este caso, la soya, por su gran contenido proteico, fácil accesibilidad en la cuestión económica sobre todo, viene a ser un suplemento ideal para todos los deportistas. Para abastecer a los más de 150 futbolistas, el encargado de preparar la soya prepara entre 60 a 80 litros de leche para que pueda alcanzar para todos los deportistas. El litro de soya, estamos preparando 100 litros para 200 personas. Le estamos mezclando con Herbalife, que nos están donando, y la cantidad le estamos echando uno y medio, ¿no? Le estamos dando ahorita por el momento el gualele, ¿no? Como no tenemos todavía el pan de soya, que eso en la otra semana ya lo vamos a empezar a dar, el pan de soya y el tostado de soya. Uno de los deportistas que recibe este suplemento resalta el gran esfuerzo que realiza la Academia Tawichi en dotar de alimentos nutricionales a los futbolistas. Por otro lado, se siente agradecido con la Tawichi por recibir estos alimentos. La soya hace recuperar el cuerpo, ¿no? Al menos en esta fecha que estamos en la pretemporada, el guineo hace que no nos dé calambre a la hora de hacer esfuerzo físico, ¿no? Parece que la academia se esfuerza en darnos lo mejor para que nosotros igual demos lo mejor en cancha. Y la verdad que agradecido al ingeniero y a la academia, ¿no? Y a la gente que prepara esta deliciosa soya.